al ser un B2B, lo que buscamos es que todas esas farmacias, que puede ser desde la independiente hasta la más grande, tengan el producto que ellos necesitan para nuestros clientes, ¿no? Para los pacientes y para todos nosotros que vivimos aquí en el país. Lo más importante, como les decía, fue permitirnos el imaginar un nuevo proceso, imaginar algo que nos podría ayudar, el cuestionarnos procesos que teníamos desde hace años, ¿no? Inclusive desde otras plataformas que simplemente los fuimos arrastrando, ni siquiera de SAP, antes todavía, y que ahora que los tenemos así, dijimos, bueno, hagamos diferente, ¿no? Entonces, esto nos permitió hacer cosas mucho más simplificadas, mucho más enfocadas al cliente, y que la idea era es cómo podíamos acercar nuestra oferta de valor, con todas las cosas que ya les compartí, al cliente de una forma rápida y que, obvio, ¿no? Como cualquier otra empresa tenemos competencia, pues cómo buscamos que la competencia de alguna forma se vaya separando, ¿no? Y que nosotros vayamos ganando pues esa credibilidad, esa confianza, y que si no hay un producto, lo entiendan el por qué no hay el producto, pero decírselo a tiempo, porque lo malo es cuando les decimos que quieren un producto y justo en el momento cuando ya toca la entrega, es cuando se dan cuenta. Entonces ahora avisamos antes o buscamos tener esa comunicación en tiempo real con ellos para que tengamos entonces un mejor beneficio en la cadena en general.